sumamos a Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Eugenio, José Calero e Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, indudablemente ha habido un deterioro importante en la situación económica y social de la Argentina. Eugenio, además del escenario de pobreza que estamos atravesando, un nivel altísimo, ¿cuáles son los otros focos de debilidad económica que tiene la Argentina en este momento? Bueno, yo diría que hay muchas cosas que nosotros vemos la consecuencia más que la causa, ¿sí?, de los problemas argentinos, ¿no? Por ejemplo, estamos con una inflación que ronda el 110% interanual, ¿sí? Estamos top 3 del mundo en los países con más inflación. Somos de los países de América Latina el único que en la última década, en lugar de bajar la pobreza, la subió. ¿Sí? Pero todo eso en realidad está respondiendo a un deterioro que es el deterioro de las instituciones y el deterioro del Estado. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por un lado, los argentinos dejamos de tener un Estado que nos brinda servicios públicos de calidad. ¿Sí? Hoy las funciones que la Constitución le asigna al Estado, el Estado mismo no las cumple como debería. Estoy hablando de seguridad, de justicia, de defensa. Y en cambio tenemos un Estado que se ha transformado en básicamente una gran caja, ¿sí?, que beneficia a algunos y perjudica a muchos otros. Entonces, en ese beneficiar a algunos y perjudicar a muchos está digamos, la raíz de gran parte de los problemas argentinos, ¿no? La emisión monetaria que genera inflación, la deuda que nos achica el crédito, los impuestos que no nos dejan producir y trabajar. Bueno, y ahí, bueno, básicamente tenemos la crónica de un país que en lugar de expandirse se achica cada vez más, y con una torta que se nos va achicando, bueno, cada uno de nosotros somos cada vez más pobres. Ahora, Eugenio, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Damián. Y ahora, cuando uno se imagina el corto plazo, lo que viene, es decir, estos grandes desequilibrios que advertís y que terminan, bueno, en estas consecuencias que hoy estamos sufriendo, pareciera que aún pudieran verse todavía más afectadas la situación si le agregamos un alto condimento de inestabilidad política que estamos advirtiendo en la dirigencia y que probablemente vaya a incrementarse en los próximos meses. ¿Cuál es el escenario económico que ustedes están viendo de acá a las PASO? Y en todo caso, si se puede hacer algún tipo de análisis después de las PASO. Estamos hablando de 2 meses, nada más, pero pareciera casi un juego imposible, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la gran volatilidad de los indicadores actuales. Sí, diría la volatilidad y la fragilidad que estamos manejando, ¿no? A ver, un dato que da cuenta de la fragilidad del esquema económico argentino es: tenemos un Banco Central con 1.500 millones de dólares negativo de reservas. Entonces, estamos en una situación realmente crítica y por eso es que el horizonte se nos ha corrido de hoy a la semana que viene, como largo plazo. Entonces, la realidad es que hoy Argentina está, y lo dijo el propio viceministro de Economía, está coqueteando con la hiperinflación. ¿Sí? Somos un país que tiene desequilibrios monetarios y fiscales tan importantes que está todo, dicho en criollo, atado con alambre, y en cualquier momento podemos tener una corrida contra el peso, ¿sí?, que básicamente lleve a que nuestra pobre moneda nacional, que ya ha sido tan vapuleada, pase a valer cero. Y entonces, algo que vale cero, ¿qué sirve para comprar? Bueno, básicamente nada. Y entonces estamos en un escenario hiperinflacional. A ese escenario de vulnerabilidad económica le agregamos una política que en lugar de darnos algún tipo de horizonte hacia adelante, bueno, vemos una coalición gobernante que no queda claro si llega a la selección. Y del otro lado aparece una oposición que, por un lado, nos muestra
que está dispuesto a competir internamente, pero por otro lado no terminan de aparecer propuestas tan claras. Bueno, el horizonte de decisión de los argentinos se nos complica mucho hacia adelante y obviamente aumenta la probabilidad de una corrida contra el peso, ¿no? Y por corrida contra el peso me refiero a un escenario similar al que vivimos a finales de abril, ¿no? Eugenio, bueno, venimos hablando del plan Llegar desde hace varios meses, casi desde que asumió Sergio Massa en economía. Siempre, bueno, se está inventando algo. Lo último fue el dólar agro 3, donde no ingresaron los 5.000 millones previstos, pero por lo menos ingresaron unos 3.500 millones de dólares, que sin eso, si ahora estamos en reservas negativas en semejante nivel, no me quiero imaginar lo que hubiese sido. ¿Le quedan más herramientas, por más heterodoxas e imprevistas que puedan ser, al equipo económico? Ahora, por ejemplo, el fin de semana viaja a China, donde espera obtener algún respaldo para las importaciones de ese país, y por otra parte ver si hay un apoyo por parte del banco que manejan los BRICS para lo que serían las importaciones desde Brasil. ¿Ese sería el nuevo conejo de la galera o ya se acabaron los conejos? Bueno, a ver, primera cosa, los conejos de la galera que ha venido sacando el gobierno, todos siguen la misma lógica, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sí? El gobierno, básicamente, todos los conejos de la galera que sacó fueron deuda. ¿Sí? Con lo cual, primer comentario por ahí. Segundo comentario, el gobierno nos ha sorprendido, o no tanto en realidad, era algo que tal vez se veía venir, pero se confirmó efectivamente. Sacó un nuevo conejo de la galera, ¿sí?, que es el del dólar futuro, ¿sí?, que poco se está hablando, pero si vemos los mercados de dólar futuro, se está notando masivamente la intervención del Banco Central, ¿sí? En marzo tenía vendidos 300 millones de dólares de dólar futuro, ahora con los datos cerrados hasta abril supera los 3.000 millones de dólares de ventas de dólar futuro, o sea, pasó de 300 a 3.000 en un mes, y con los movimientos de precios que estamos viendo en mayo, lo que se estima es que las intervenciones en el mercado de dólar futuro son todavía más potentes que en abril. Con lo cual el gobierno está usando todas las herramientas que tiene disponible como si no hubiese un mañana, ¿sí?, con tal de contener el esquema cambiario que puso sobre la mesa, que bueno, todas las inconsistencias que tiene lleva a que lo sostenga con estas herramientas. Ahí, más allá de lo que nos pueda dar China, el swap o el BRICS, yo considero que el préstamo del Banco de los BRICS sería algo más complicado porque involucra un movimiento institucional, hay que cambiar el estatuto del banco para que prestarle a un país que no es miembro del BRICS, y eso involucra un acuerdo de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que no creo que en el cortísimo plazo ocurra. Lo fundamental en el cortísimo plazo es la negociación con el fondo. Si efectivamente aparecen 5.000, el gobierno le está apostando a 10.000, yo creo que es un poco excesivo, pero si aparece financiamiento del Fondo Monetario Internacional o no. ¿Sí? El gobierno habla de adelantos, otros hablan de activar un tramo del préstamo de 2018, otros hablan de usar un nuevo préstamo con el fondo. Bueno, después la forma técnica se puede ver, pero la pregunta es si el fondo efectivamente va a dar un puente de financiamiento de acá a la entrega de mando de este gobierno o no. Hoy se está dando por descontado que eso va a ocurrir de alguna forma. Y de repente apareciese la noticia de que las negociaciones entre el gobierno y el fondo se caen, es muy probable que los argentinos tengamos o vivamos una nueva corrida contra el peso y nos acerquemos a una hiperinflación como la que vivimos a finales de la década del 80. Eugenio, la última por mi parte. ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que tiene que encarar el gobierno que viene, sea quien fuere, el color político que sea,
¿Cuál es el matafuego que tiene que echar mano para empezar a controlar esta situación? Lo primero. Bueno, a ver, lo primero que hay que anunciar, digamos, pata imprescindible de un plan que estabilice la economía argentina, es eliminar el déficit fiscal. El déficit fiscal hoy es el motor que nos está generando todos los incendios que vemos en la economía argentina. El incendio inflacionario, el incendio de pérdida de poder adquisitivo, el incendio de la pobreza, el incendio de la informalidad laboral, todo, si podemos rastrearlo a una raíz común, que es tenemos un Estado que gasta más de lo que tiene, y entonces eso nos lo traslada a los demás argentinos, que básicamente absorbemos todos los problemas. Entonces, lo primero que hay que hacer es rápidamente avanzar en una serie de medidas que vayan a equilibrio fiscal. Involucra revisar los subsidios, involucra revisar el empleo público, revisar la asistencia social, revisar las empresas públicas que pierdan 6.000 millones de dólares por año, ¿sí? Revisar la obra pública, preguntarse qué obra pública tiene sentido que la haga el Estado y qué obra pública tiene sentido que la hagan los privados, ¿sí? Todo eso tiene que pasar muy rápidamente y además tiene que venir complementado con una reforma institucional muy fuerte del lado monetario, que como mínimo tiene que asegurar que el Banco Central va a ser independiente y no va a poder emitir para financiar el gasto, y de máxima lo que se está viendo es la alternativa de la dolarización, que Argentina abandone su capacidad de tener política monetaria y entonces básicamente importemos una moneda. En este caso hablamos del dólar estadounidense. Entonces, sin esas dos patas, lo más probable es que los argentinos, o mejor dicho, el nuevo gobierno que asuma en diciembre de 2023, pierda rápidamente la credibilidad si no hace estas dos cosas, y todo esto que venimos cocinando en estos años, todos estos desequilibrios, terminen explotando en el primer semestre de 2024. Eugenio, gracias, que te vaya muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Eugenio Marí, de la Fundación Libertad y Progreso. Ya